La ciudad de Huanta, más conocida como la Bella Esmeralda de los Andes, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, como muchos de los pueblos de la sierra y la selva peruana, aún estaban postergados en su desarrollo por la falta de medios de comunicación y centros educativos. Fue entonces que para el año de 1876 se crearon dos escuelas municipales de primaria que funcionaron en forma incipiente y no prosperaron, dado que los maestros tenían que sobrevivir con la llamada pitanza, es decir, donaciones que hacían los estudiantes. El descalabro educacional que nos dejó la guerra con Chile fue superado gracias a la ley número 162 de 1905, con la cual fue creado en Huanta los centros escolares número 591 y 592, de varones y mujeres respectivamente, también conocidos después como Prevocacional y Mama Clara. En 1896, el doctor Ricardo Urbano Boluarte fundó la Sociedad Unión y Progreso. A través del quincenario El Progreso, lanzó la primera iniciativa y realizó campañas en forma incansable para la creación de un plantel de segunda enseñanza. Sin embargo, no fue considerado por el gobierno de turno hasta 1912, pese a que aumentaban la presión social. El doctor Manuel Jesús Urbina Cárdenas, diputado nacional, presentó el proyecto de ley para la creación de un colegio secundario en la ciudad de Huanta, esto en el año de 1913. La esperada ley número 4023 fue promulgada en el año de 1918, ley de creación del Colegio Nacional González Vigil de Huanta, para que posteriormente entre en funcionamiento. Se plegó factores que impidieron que prospere el planteamiento. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en el cual la Cámara de Diputados prohibió la aprobación del proyecto que significaran gastos para el Estado. Así nacía el colegio emblemático González Vigil, y el sueño de muchos huantinos se hacía realidad para que años más tarde iniciara sus actividades educativas. La gran unidad escolar González Vigil de nuestra provincia de Huanta es el alma, es el orgullo para la provincia de Huanta, porque a través de ello salieron profesionales de gran envergadura a nivel mundial, reconocidos precisamente por lo que ellos han aportado a la sociedad. El colegio emblemático es uno de los mejores instituciones que nos ha dado nuestra provincia de Huanta.
El 21 de abril de 1933 entró en funcionamiento. Sin embargo, el día jubilar del colegio se decidió en una junta de profesores, fijando el 13 de septiembre, aniversario del nacimiento del patrono Dr. Francisco de Paula González Vigil. De esta manera, el colegio emblemático González Vigil iniciaba sus actividades en su primer local, ubicado en Girón Libertad, con su primer director, Oswaldo N. Regal Cárdenas. Según el acta de matrícula de 1933, se contaba con cuarto de primaria, 9 alumnos, quinto de primaria, 12 alumnos, primero de secundaria, 62 alumnos. Un año después, en 1934, pasa sus actividades educativas a un nuevo local, ubicado en la actual Plaza de Armas de Huanta. Dicha propiedad pertenecía a la familia Ichikawa Tribeño, permaneciendo durante 35 años dorados. En los años 70, pasa a funcionar en su ubicación actual, de la Avenida San Martín, sexta cuadra. En los años 90, como toda sociedad peruana y la población en general, el colegio emblemático González Vigil, como otras instituciones, sufrió las consecuencias de la huelga de los docentes y la epidemia de la cólera, dejando miles de familias infectadas y gracias a la educación sanitaria, cuidados personales y atención de salud, la epidemia fue superada. En el 2012, como parte de proyectos del gobierno central en construcción de colegios emblemáticos a nivel nacional, se da inicio a la construcción de la moderna infraestructura actual. Esta construcción fue concluida y entregada a las autoridades de la institución en el año 2015, en el gobierno de Ollanta Humala Tasso. La gran unidad escolar González Vigil de nuestra provincia de Huanta tiene tres niveles que viene atendiendo a la población estudiantil. En el nivel inicial, con 369 niños y niñas quienes vienen estudiando con esmero, con categoría y entrega. Estos niños y niñas vienen siendo atendidas por 15 docentes con 5 auxiliares quienes de manera desprendida están realizando su trabajo de aprendizaje y de enseñanza tal como se le asigna o se le asignó nuestra currícula nacional. Desde el momento que entró en funcionamiento hasta la fecha, el Colegio González Vigil ha sido y sigue siendo el emblema y orgullo de todos los huantinos. El nivel primario consta de 911 estudiantes entre niños y niñas matriculados, con 39 docentes, entre ellos con 5 docentes de educación física y 3 de AIP. El nivel secundaria consta de 93 profesores, con un total de 1.570 estudiantes matriculados para este año lectivo 2020. Por estas aulas pasaron los que posteriormente fueron grandes personajes, orgullo de docentes y estudiantes. En el presente año, 2020, van a ingresar 330 estudiantes de este colegio emblemático González Vigil. Aproximadamente sobre 3.100 estudiantes egresaron desde el año 2010. La actual generación de estudiantes también serán los futuros forjadores del pueblo de Huanta, Ayacucho y todo el país. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de nuestro gran colegio emblemático González Vigil
alma mater de la educación huantina. Me siento orgulloso de pertenecer a este gran colegio por su calidad de aprendizaje y sus logros obtenidos. La Gran Unidad Escolar González Vigil de Huanta es para muchos hombres y mujeres de hoy un recuerdo de nostalgia, donde vivieron el bullicio de sus aulas, disfrutaron del aroma de sus jardines o la sombra del gran muelle legendario, testigo de gratos recuerdos. Hacemos un llamado, mis estimados integrantes de la comunidad vigiliana. Unidos siempre seremos fuertes. Desunidos vamos a estar debilitados ante estas inclemencias que venimos atravesando. Actualmente, el colegio emblemático González Vigil es alma mater de tantas generaciones y sigue forjando grandes personas y ciudadanos de bien, que muchos de ellos aportan en grande al desarrollo de Huanta, de la región Ayacucho y, por qué no decir, de todo el país. Saludos a la comunidad vigiliana por este aniversario 87
de su funcionamiento y 102 de su creación. La comunidad vigiliana en su conjunto festeja este aniversario precisamente teniendo en cuenta su aniversario, que es calibrante Francisco Paula de González Vigil, alma mater de la educación huantina. Agradecemos y asimismo reiteramos las felicitaciones grandiosas por este aniversario. Muchas gracias. Vigil, eres gloria en la patria, eres lucha, triunfo y laurel. Juventud del Vigil, siempre alerta, siempre ser digno lauro del Vigil. Palabras del himno vigiliano, palabras que resuenan en el corazón de cada uno de nosotros, quienes sentimos en carne propia esa emoción grandiosa que nadie siente,
que solo nosotros, los que somos vigilianos, sentimos hoy, en su 102 aniversario de creación y 87 años de funcionamiento, quiero saludar a cada uno de los exalumnos, a cada uno de los actuales estudiantes y a todos los exalumnos de todos los tiempos, para que todos sintamos la emoción de ser orgullosos de haber egresado de las aulas de este grandioso colegio González Vigil. Y llevemos en alto su nombre. Sintámonos orgullosos de haber estado en sus aulas, de haber sentádonos en su grama, de haber escobijádonos debajo de la sombra de nuestro árbol, del histórico molle que aún hasta la fecha nos acompaña, de haber paseado por los pasadizos, de haber estado en las aulas de áreas técnicas, de haber estado en nuestra piscina, de haber estado en sus campos, en sus losas deportivas, de haber trotado en nuestro campo, que actualmente es nuestro estadio. Thank you.
El día de hoy expreso un cordial saludo a cada uno de ustedes que forman parte de la comunidad educativa vigiliana por este 102 aniversario de creación y 87 años de funcionamiento de nuestra alma mater González Vigil. Un saludo a la plana directiva, jerárquica, docentes, estudiantes, padres de familia, exalumnos y exdocentes de los tres niveles educativos. Desearles a cada uno de ustedes lo mejor y que en este contexto tan difícil y tan adverso sigamos disfrutando de estas bonitas actividades preparadas y organizadas para poder realzar tan mala fecha. Feliz aniversario, gran unidad emblemática González Vigil. Sigamos disfrutando de esta hermosa velada virtual. Quiero agradecer a todos los docentes por impartirnos sus conocimientos. Por eso les voy a interpretar este tema.
Hoy cumplimos un año más de vida institucional de 102 años de creación y 87 de funcionamiento. Hago llegar mis saludos y felicitaciones a toda la comunidad vigiliana, estudiantes, docentes, plana administrativa, egresados y toda la población guantina. Orgulloso de formar parte de este glorioso colegio emblemático González Vigil, alma mater de educación guantina y el Perú. Buenas noches, amigos. Soy Alondra Quispe López, la Peña Esmeralda del Perú. Y hago llegar mi saludito efusivo y fraterno con mucho cariño a todos los vigilianos de todos los tiempos por el aniversario del emblemático colegio González Vigil de la provincia de Huanta, por sus 102 años de creación y 87 años de funcionamiento, contribuyendo en la educación de la provincia de Huanta y la región de Ayacucho. Muchos saludos para la promoción 82, donde integra mi padre, y para la promoción 1995, por sus bodas de plata. Con mucho cariño, esta hermosa canción para un viejo corazón, del compositor Ángel Bedrillana. Victoria Arango García, conocida como Sumajquilla. Saludos para los vigilianos de todos los tiempos. Soy vigiliana de la promoción 2010. Hago llegar mi saludo fraterno por el aniversario de nuestro glorioso González Vigil, colegio emblemático de Huanta, por sus 102 años de creación y 87 años de funcionamiento, contribuyendo en la educación de la provincia de Huanta, región Ayacucho. Y saludos fraternos para la promoción.
las bodas de plata. Con mucho cariño, este hermoso tema, Estrellita del Alto Cielo. Estrellita del alto cielo, alumbra pues por mi camino. Al silencio de esta noche, al despartir de este pueblo, por el camino más solitario. De mi vida, yo te entregué mi cariño. Tú no has sabido corresponderme, pero algún día te ha de hacer falta mi corazón que te amó tanto. Cuando me vaya de este lugar, por el aniversario de nuestro glorioso González Vigil. Con mucho cariño, así te canta tu amiga Su Majquilla, Victoria Arango. Cumplimos 102 años de creación institucional y 87 años de funcionamiento. Por ello, hacemos llegar nuestros saludos a toda la comunidad vigiliana, a los estudiantes, a los docentes, a la plana directiva, a los padres de familia, a los exalumnos y a toda la ciudad de Huanta. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy John Myron, charango ayacuchano. En esta oportunidad, quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón la alegría y el sentimiento que siento por mi colegio, el González Vigil, desde Huanta, que está cumpliendo su aniversario 102 años de creación. En homenaje a este día, les dedicaré esta selección de huaynos ayacuchanos, así como también lo más reciente de mi producción audiovisual.
quiero hacer llegar mis saludos a nuestro colegio Alma Mater, Colegio González Vigil, por 102 de creación y también 87 años de funcionamiento. Todos juntos, unidos, en estos 87 años de vida institucional, formemos parte de la serenata por nuestra emblemática institución gloriosa, González Vigil de Huanta. A todos los exalumnos, a todos los estudiantes, a todos los vigilianos de siempre, desearles que este 13 de septiembre estemos más que nunca unidos y juntos celebremos estos 87 años y 102 años de creación de nuestra gloriosa institución. Muchas gracias. Me uno a la inquietud de la promoción para, como vigiliano, dedicar temas musicales que también he aprendido de los maestros que me enseñaron por entonces. Quiero ofrecerles el tema escrito por Ramón Fuentes, dedicado a la madre, cuyo título es Por ti, con todo cariño para las madres guantinas, ayacuchanas, peruanas y del mundo. Y dice así.
señoras y señores, vigilianos de ayer, hoy y siempre. Soy el profesor Carlos Rebollar Velázquez, ex docente del glorioso González Vigil y actual profesor cesante. En primer lugar, quiero hacer llegar mis saludos y mis felicitaciones a la promoción de mis ex alumnos del año 1995 y al mismo tiempo son 25 años de haber culminado sus estudios y haber abandonado las aulas de nuestro sagrado colegio. En segundo lugar, quisiera aprovechar este momento para también referirme y saludar a todos mis ex compañeros de la promoción 1970, quienes este año también cumplimos 50 años, egresado de nuestro Instituto Industrial número 13, José Félix Higuaín, quien forma parte en la actualidad de nuestro gran colegio, Gran Unidad Escolar González Vigil. Y para finalizar, no quisiera irme sin dedicarles una canción con el trío Azul, quienes lo representamos el profesor Renol Rosado Gutiérrez, el profesor Pepe Morales, y quien habla con un bolero de antaño que ojalá sea del agrado de ustedes. Disfrútenlo y nuevamente las felicitaciones a la promoción 1995 y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Integrantes de la promoción 1970, hacemos llegar un saludo efusivo y fraterno por el aniversario de la Gran Unidad Escolar González Vigil.
colegio emblemático de Huanta, por sus 102 años de creación y 87 años de funcionamiento, contribuyendo en la educación de la provincia de Huanta y la región Ayacucho. Y saludo fraterno para la promoción 1995 por sus bodas de plata y a todas las promociones y a la actual promoción 2020. Los tiempos difíciles que nos toca vivir con la pandemia enfrentemos con responsabilidad, esperanza y optimismo. En algunos, los principios morales y éticos que recibimos en Gran González Vigil se tornaron por los acontecimientos en sueños que se quedaron en sueños, esperando la oportunidad. Es hora del grito vigiliano, acuso y debo de acusar, presente y de pie, porque vigiliano sin lema ni acción nunca habrá. ¡Viva el glorioso González Vigil! Dios mediante. Un saludo especial al glorioso Colegio González Vigil por sus 102 años de creación y sus 87 años de aniversario de funcionamiento. Además, hago extensivo mi saludo a la promoción 1995 por sus bodas de plata. Me uno a esta festividad y dedicarles un bonito huayno que lleva por título Gentil Gaviota. Thank you.
Señoras y señores, en esta oportunidad me hago presente por el aniversario del Colegio Emblemático González Vigil. Mi nombre es Yacira, del segundo año de secundaria. Agradezco a la empresa F&T Colmenares por hacer posible esta presentación. Quiero agradecer a toda la plena directiva de mi Colegio Emblemático González Vigil, a los docentes del nivel inicial, primario y secundario, por formar parte de nuestra formación y hacernos grandes ciudadanos. Contigo labraremos.
Gracias, esto ha sido todo en esta hermosa noche y del mismo modo quiero agradecer a todos los vigilianos que se encuentran a nivel nacional, internacional y sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero hay que estar unidos como grandes vigilianos y guantinos que somos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado a todos ustedes. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la familia vigiliana en estos 102 años de creación y 87 años de funcionamiento. Y también quiero felicitar a la promoción 1995 que cumple sus bodas de plata. Y lógicamente tengo que también saludar a mis compañeros de estudio de la promoción 1978. Un abrazo y mis cariños de siempre. En este año que pasamos un año atípico por este problema de la pandemia, creo que no debemos perder las esperanzas. Seguramente el próximo año nos volveremos a encontrar, como muchas veces lo hemos hecho, con el cariño y el aprecio de siempre que en nuestro querido colegio nos han inculcado nuestros profesores, nuestros auxiliares. Y también en esta oportunidad a todo el público que nos ve y tiene acceso. Presento en esta oportunidad dos temas musicales. Uno de ellos es Corazón de Hombre, del compositor Hugo Almanza Durán, en la voz del maestro Edwin Montoya Rojas, y el otro tema Propóngote, igualmente con la guitarra de su servidor. Muchas gracias, amigos. Ya sabe mi corazón que me has dejado de amar, lo he notado en su latir, porque ya no late igual. Pero es tan fuerte su amor que no te podrá olvidar, que te amará en su dolor al ver que no vuelves más. Pero en su soledad y mientras pueda latir, latir, solo latir, pronunciará tu nombre, llamándote hasta el final y amándote hasta morir, como solo sabe amar el corazón de un hombre, como solo sabe amar el corazón de un hombre. Pero en su soledad y mientras pueda latir, latir, solo latir, pronunciará tu nombre, y amándote hasta el final, y amándote hasta morir, como solo sabe amar el corazón de un hombre, como solo sabe amar
el corazón de un hombre. Lo que no sabes odiar, mucho menos olvidar, por eso en su palpitar siempre dirá tu nombre. Lo que sí sabes amar, amar aunque le pague mal, como solo sabe amar el corazón de un hombre. Como solo sabe amar el corazón de un hombre. ¿Qué tal? Soy Sarina Hernández y en esta ocasión quiero felicitar al Colegio Emblemático González Vigil por sus 102 años de creación y sus 87 años de funcionamiento brindando educación a toda la población huantina. Un saludo muy cordial a todos los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria, así como también para todos los exalumnos, en especial para la promoción del año 95 que está cumpliendo este año sus bodas de plata. También un saludo muy especial para la promoción 2008 y en especial quiero mandar un saludo para el área de educación por el trabajo, en especial para el profesor Segundo Hernández Gómez y para todos sus colegas. Espero que les guste, con mucho cariño para ustedes. Desesperadamente corrí al encuentro de la muerte. No quise más a perder tu traición, no quise más vivir al saber de tu traición. Mi corazón te di para vivir a tu lado, sin embargo tú mal pago diste a mi alma. Y sin embargo tú mal pago diste mi alma. Te amé, te amé, te amé hasta la vida di por ti. Y tú, y tú, y tú a mis espaldas me engañabas. Te amé, te amé, te amé hasta la vida di por ti. Me engañabas, ahora sabrás tú que tanto hemos sufrido. Nadie valora lo que tiene hasta que todo lo ha perdido. Nadie valora lo que tiene hasta que todo lo ha perdido. Te amé, te amé, te amé hasta la vida di por ti. Y tú, y tú, y tú a mis espaldas me engañabas. Te amé, te amé, te amé hasta la vida di por ti. Y tú, y tú, y tú a mis espaldas me engañaba. Para finalizar les voy a dedicar otra canción, saludando muy cordialmente y agradeciendo a la mayordomía del año 2020, que están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder hacer este digno homenaje al Colegio Emblemático de González Vigil. Sin más me despido. Tus ojos que me hacen suspirar, no sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde de tu sausal, tu mirada transparente como el verde de un sausal. No sabía que en el campo crecía también
no sabía que en el campo crecía tan bella flor, bañadita de rocío color canela su piel, bañadita de rocío color canela su piel, cholita y de ojos azules cogollito de mi amor. Cholita y de ojos azules, cogollito de mi amor. Y mi hijita, mis quiñahui, no me hagas más sufrir. Y mi hijita, mis quiñahui, no me hagas más sufrir. Como quisiera abrir mi pecho para saber qué cosa tiene mi humilde corazón. Adiós pueblo de Ayacucho, perelas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perelas chayay. Ciertas malas voluntades, perelas chayay, hacen que yo me retire, perelas chayay. Bajaré en mi ripuchkani, perelas chayay, tuta 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 manta, perelas chayay. Causas pa'y jacuti musas, perelas chayay, años pa'y jamananyacha, perelas chayay. Causas pa'y jacuti musas, perelas chayay, años pa'y jamananyacha, perelas chayay. Hoy quiero dedicar con mucho cariño esta canción al colegio Vigil por su aniversario.